En general se están desarrollando bien, tranquilas. Hemos ingresado varias veces a los cuartos oscuros y no se ha notado de momento ninguna anomalía. Estamos viendo que se está desarrollando con absoluta normalidad y bueno, creo que hay una gran conciencia en el electorado en general, en Fernández de Soro, y yo creo que a nivel país, a esta altura, con tantos años de democracia y con tantas situaciones electorales, que la gente está tomando un ritmo bastante interesante y creo que ya la conciencia del electorado está bien formada, ¿no? Nuestra campaña fue una campaña dentro de todo bastante tranquila, si se quiere, con bastante conciencia, tratando de llegar a la gente en la visita casa por casa, algo de salidas en los medios radiales, algo en televisión. La gráfica fue bastante importante y nosotros optamos por tener una gráfica que no, que no alterara el ambiente de Fernández Soro. No hemos hecho pegatinas, hemos colocado carteles atados con un cartón, con un alambre, cosa después rápidamente proceder al retiro y a que no quede ningún vestigio, ¿no? Así que ha sido una campaña dentro de lo corta que hemos nosotros desarrollado, ha sido bastante buena. Creo que le hemos llegado bastante bien al electorado, al ciudadano de Fernández Soro con la propuesta nuestra. Así que bueno, creo que... ¿Expectativas para hoy? Y las expectativas de todo candidato es ganar, ¿no? Pero en general la respuesta que tenemos de la gente a medida que se nos fuimos acercando a los últimos días fue de bastante apoyo, de bastante simpatía. Así que creo que estamos por ahí para pelear la intendencia y bueno, evidentemente hasta el cierre del comicio no lo vamos a saber, pero con bastante buena expectativa. ¿Dónde esperan los resultados hoy? Una vez que se cierre, seguramente miré a la básica y desde allí, a medida que vayamos recibiendo los datos, iremos viendo cómo fue la compulsa, pero en principio en la básica nuestra aquí en Fernández.